Buenas noches a todos y bienvenidos a este estadio. Estamos a punto de comenzar, así que es tu turno, Maldini. Gracias. Será interesante ver qué alineaciones presentan estos equipos, porque ha habido muchas especulaciones al respecto. Pero bueno, empecemos ya. A veces el honor cuando está en juego es más importante que una copa. La rivalidad entre los técnicos es impresionante. Espero que veamos un partido apasionante. Hay tal pasión en la grada y en la hierba que cualquiera diría que están peleando por ser el campeón del mundo. Toda la ansiedad y la tensión previas al partido se han disipado con el pitido inicial. Los jugadores de ambos equipos conocen sus responsabilidades y saben muy bien lo que tienen que hacer. Parece que quieren tener el balón y moverlo con facilidad, marcando el ritmo del partido y esperando a que se abra algún espacio arriba. Pedro Méndez. Gran anticipación. ¡Corre a por esa pelota! Es una buena... ¡Gol! ¡Ha marcado! Salen arrasando. ¿Con qué ritmo empieza el partido? ¡Qué fantástico gol y qué fantástico jugador! No había ninguna duda de que la pelota entraría en cuanto le golpeó. Un magnífico delantero. La afición ha acudido en masa a la cita. Y vean para qué. ¡Qué enfado llevan! Han tenido al rival contra las cuerdas un buen rato, así que la ventaja es totalmente merecida. A ver cómo reaccionan tras este revés, ¿eh? El defensa ha sido más listo. La pelota está demasiado tiempo en tierra de nadie. Necesitan darle salida e intentar crear algo desde el medio campo. Está claro que no se rinden, siguen intentándolo, pero no están siendo contundentes en el área. Pedro Méndez. Han perdido una muy buena ocasión para igualar, ¿eh? Encontró una buena disposición de disparo, pero se precipitó. ¡15 minutos de juego! Boyd. La circulación del balón es buena, pero la defensa rival se mantiene firme y hasta ahora no hay ocasiones. Boyd. ¡Le sorprendieron en fuera de juego! ¿Con qué valentía se lleva esa pelota? Tienen la posesión de la pelota, es suya. Bastante fácil para el guardameta. Weir. Pedro Méndez. ¡Qué balón en profundidad!
profundidad. Buena ocasión si saca un centro para buscar el empate. El defensa se suma al ataque. Barry Ferguson. Qué bien guardan la pelota. Quieren atacar. Buena oportunidad. Y ese tiro ha salido desviado a pocos milímetros del poste izquierdo. Ese debería haber sido el gol del empate, y lo sabe, lo sabe. Son casi ya 30 minutos de juego. Pedro Méndez. Barry Ferguson. Le quitó el balón y frenó el ataque. Cortó la defensa, pero se le escapó concediendo saque de banda. Otro saque de banda. La puede colgar desde ahí. ¡Está en el área de penalti! ¡Está en el área! ¡Pase magnífico por alto! ¡El tiro va al área! Barry Ferguson. Solo un gol le separa 5 minutos del descanso. Se hace con el balón al hueco. Si sale un buen... ¡Gol! Eso hacen 2. Al filo de la primera mitad. Ya se pueden echar a dormir. ¡Qué tranquilidad dan esos 2 goles en el marcador! Estoy seguro de que le agradecerá ese magnífico pase. Le metió el balón a través de la defensa cuando estaba seguro de que el delantero iba a poder llegar a él, ¿eh? Es lógico que esté feliz. Ha llegado su segundo tanto. El que está triste es el portero. Bueno, han conseguido el segundo tanto, ese que se llama el de la tranquilidad. ¿Se conformarán o irán a por más? Qué faena, ¿eh? Justo cuando iban uno por detrás y buscaban igualar el partido, ¿eh? Ahora necesitan echar mano de todo su temperamento. Pedro Méndez. El cuarto árbitro señala que habrá 1 minuto más. Boyd. El árbitro pita al final de un primer tiempo que se ha jugado a un ritmo frenético. Vamos a ver si pueden seguir así tras el descanso. Aunque el resultado les es favorable, creo que a los jugadores les gustaría tener algo más el balón. Es siempre cansado ir tras él y cerrar líneas para que no... Y comienza este segundo tiempo. Van por detrás en el marcador, pero todavía quedan 45 minutos de juego para reaccionar. Boyd. Miller. Encuentra el hueco. A las manos del portero. Desde luego no están dando opciones de que le quiten la pelota. Están controlando el partido. Hay seguridad en los pases. Va a necesitar mucho.
mucha suerte para poner ese balón. El balón traspasó la línea y es córner. ¡La pegó alta! ¡Mamma mía! ¡Trágame tierra! Bueno, hizo bien en rematar de cabeza ahí, porque estaba cerca, pero qué menos que dirigirla hacia la portería, por lo menos. Ahí le va a quitar la pelota. Miller. Va a intentarlo desde ahí. El portero tan pancho. Sabiendo lo que es capaz de hacer, esperaba que marcara desde ahí. Estará furioso, pero seguro que furioso por haber tirado tan mal, ¿eh? Le paró bien ese ataque. Weir, Barry Ferguson, Pedro Méndez, Weir, Pedro Méndez, Miller, un potente cabezazo. Miller, lo controla magníficamente, tienen una buena posición desde el lado izquierdo. Ese es un buen corte. ¡Dispara! Se le ha ido un montón. Me parece una cosa, ¿eh? El portero y los defensas van a discutir, pero mucho después de lo visto ahí, ¿eh? No deben dejar que los jugadores lleguen tan fácilmente. Van Gessel. Están echándole paciencia y precisión. Quizás le falta algo de velocidad. Confiamos en ese plan. Van Gessel. Veamos cuál es el siguiente paso. Hasta ahora han dado uno. Mantener la pelota en el medio campo. Todavía no sabemos cuál será el siguiente. Pedro Méndez. Desde luego, mantener la posesión en la zona ancha es también defender, pero hay que arriesgar un poquito más. Lo ha derribado, pero el juego continúa. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. ¡Buen pase por arriba! Están en posesión del balón por el lateral izquierdo. Ahora busca cambiar un poquito la situación. Weir. Pedro Méndez. Beasley. Ahora tienen la posibilidad de lanzar un centro desde la banda izquierda. Vamos a ver qué efecto tiene esta decisión en el encuentro. ¡Qué centro! Prueba desde el... Esa siempre es del portero. Nacho Novo. Se la limpió. Buena oportunidad para centrar. Saque de esquina. ¡Ahí va la banana!
pelota con un gran golpeo. Es una buena subida del defensor. El reloj sigue contando. Ahí se marchan al ataque. Demuestra sus buenas cualidades defensivas. Barry Ferguson. Limpiamente se queda con el balón. Hay dificultad para la defensa en tapar las bandas. Habrá un minuto más de tiempo añadido. Pueden pegarle al balón desde la banda. Sonó el silbato. Se acaba el encuentro. El resultado refleja convincentemente la victoria de hoy. Han ganado los mejores. Puede verlo en las caras de los jugadores. Esa mezcla de éxito y de alegría. Siempre es bueno.